Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV. Estamos comenzando el mes de agosto con más actualidad universitaria y con más temas de interés para toda la sociedad. Vamos a compartir la próxima media hora por esta pantalla, la de Canal 9, pero también los invito a encontrarnos por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram, somos UNLAR TV. Ahora vamos a hablar de temas que tienen que ver con la salud, con el cuidado de la salud y también con las últimas noticias universitarias. Veamos los títulos. Te contamos sobre el programa de pasantías rentadas para graduados, cómo sigue el proceso de ascenso en la carrera no docente y la ampliación de la oferta académica en la delegación TAMA. Charlamos con Gianni Páez sobre las socioadicciones. El estrés en los jóvenes será el tema abordado en nuestro informe especial. Este año hay una nueva edición del programa de pasantías rentadas de la UNLAR, que permite que estudiantes avanzados y graduados adquieran experiencia laboral en empresas e instituciones locales. Avanza el programa de pasantías rentadas. Desde la Subsecretaría de Graduados de la Universidad Nacional de La Rioja, comunicaron quiénes fueron seleccionados para las pasantías rentadas. Este programa contempla un total de 60 becas para estudiantes avanzados y graduados de la UNLAR con el objetivo de lograr su inserción laboral. El subsecretario de Graduados de la UNLAR, Bernardo Sánchez Alem, explicó que el programa se encuentra en la etapa en la que las empresas eligen a sus pasantes. Este programa implica una vinculación entre la experiencia académica del estudiante y su futura práctica profesional, aportando al mismo tiempo a los sectores productivos o regionales la formación de excelencia de nuestros estudiantes, enfatizó el funcionario. Algunas de las empresas que participan en este programa son Estudio de Arquitectura Pucará, Ministerio de Planificación e Industria, Secretaría de Minería, Habitus, Centro de la Visión, Crisol, Hospital Escuela y de Clínicas, Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, Colortex, entre otros. El Consejo Superior de la UNLAR aprobó el reglamento para comenzar con el proceso de ascenso en la carrera no docente. En esta nota te contamos más detalles. Luego de, digamos, del proceso de democratización, después de la toma, esta universidad ha encarado, digamos, ha tratado de que todas las conquistas de los trabajadores sea de moda ordenada. ¿A qué me refiero? Primero fuimos por la estabilización del sector no docente, que había mucha precarización laboral. Desde tiempos antes de la toma, había muchos trabajadores en situación de contrato, o sea, inestables por muchos años. Y bueno, y esta gestión ha logrado pasarlos a planta permanente. Luego de eso venía la parte de lograr conseguir fondos para el ascenso o la jerarquización de la planta. Y así fue que esta gestión consiguió fondos en Nación. Se destinó en la primera sesión de este año una partida presupuestaria para concursos no docentes. Con el aporte de distintos sectores hemos reglamentado concurso y ahora lo que nos queda, ya está aprobado, que el rector, en acompañamiento de la paritaria, pueda visualizar cuáles son las áreas donde más urgente necesita la universidad jerarquizar la planta, y eso seguramente va a ser teniendo en cuenta la necesidad de cada área o la necesidad de la institución en su conjunto. Es algo muy importante para la carrera no docente, la posibilidad de la jerarquización. Aquí en la Universidad Nacional de La Rioja hacía más de 10 años que esta oportunidad no se podía dar, y en razón de esto ahora falta el diagnóstico y la decisión de ir determinando cuáles son los lugares que se van a empezar con la jerarquización de la planta. El convenio colectivo, recordamos, se firmó en el año 2006 y nunca hubo un concurso para ascenso de la planta no docente. Esta es la primera vez que va a haber. Desde el año pasado, desde la Secretaría de Asuntos No Docentes, se lanzó un plan de capacitación de distintos cursos. También se aprobó la carrera de la licenciatura en gestión universitaria, que es muy importante para nuestro sector. Es una carrera de grado, que es especialmente para el no docente, y eso también nos va a dar la posibilidad de capacitarnos, prepararnos para lo que sea después la participación en los concursos. No lo sentimos como que con esto concluye la tarea de lucha desde el sindicato, todo lo contrario. Creemos que esto es
el primer escalón que abre una puerta interesante para seguir construyendo. Lo más importante es la reforma de la estructura orgánica funcional en este momento y por supuesto que ya desde el rectorado se definan las áreas que requiere la institución que sí se pueden concursar en este momento, que empiece a funcionar la paritaria particular y que por fin en nuestra universidad las cosas se empiecen a hacer como corresponde hacerse. Quizás también, y esto con orgullo lo decimos por todas las instancias que ha ido resolviendo nuestra universidad desde el 2013 en adelante, también un ejemplo para la provincia, para otros lugares, donde la carrera administrativa tampoco existe y donde no es el concurso, que es justamente la forma de probar la idoneidad de quien va a cubrir a uno u otro cargo, el que se considera a la hora del crecimiento. Nosotros también, como universidad, sentimos que es nuestra responsabilidad mostrarle a la sociedad que eso se puede hacer. Nos vamos hasta el interior porque la delegación TAMA amplió su oferta académica incorporando la carrera de contador público. Por otro lado, los docentes de la sede Catuna recibieron su certificado de efectivización. En la Delegación Universitaria de TAMA se anunció la ampliación de la oferta académica con la apertura de la carrera de contador público. El acto contó con la presencia del rector de la UNLAR, Fabián Calderón, el vicerrector José Gaspanelo, la delegada de TAMA, Nancy Quinteros, el ministro de Educación de la provincia, Juan Luna, y el intendente del departamento, Ángel Vicente Peñalosa, José Albarracín, entre otras autoridades universitarias. En la misma ocasión se anunció la puesta en función del Plan Integral de Capacitación y se realizó la entrega de certificados de efectivización docente, continuando con la política del reconocimiento de derechos. Por otro lado, en la sede Catuna, siguiendo con el proceso de dignificación de la carrera docente, se entregaron certificados de efectivización docente. El acto estuvo presidido por el rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Fabián Calderón, el vicerrector José Gaspanelo, el decano de dicha sede, César Carrizo, el secretario general del CIDI UNLAR, Franklin Reynoso y demás autoridades académicas. Bueno, ahora nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque volvemos para hablar de socioadicciones, un mal que afecta a mucha gente de las más diversas formas, pero puede tratarse, puede prevenirse. Estaremos conversando con la graduada y docente de la UNLAR, Yani Páez. Ya volvemos. La UNLAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retirás tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasa tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNLAR. Seguimos conquistando derechos. Hoy la UNLAR consolida la estabilidad laboral de sus docentes. Reconoce la trayectoria de los educadores efectivizando 2.600 cargos. Con el compromiso de enseñar y aprender, sigue garantizando excelencia académica. Este es el logro de nuestros docentes, de todos. Bienvenidos a la democracia en la UNLAR.
Bueno, ha llegado el momento de la entrevista y me acompaña Yani Páez. Yani es licenciada en terapia ocupacional, graduada y docente de la UNLAR y actualmente trabaja con el equipo de salud mental del Ministerio de Salud de la provincia. Hola Yani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, feliz de tenerte acá con nosotros. Yani, para que nos cuentes cómo están trabajando con el equipo de salud mental. Bueno, primero te cuento que somos un equipo que está conformado, ¿no?, por nuestro director, que es Diego Romanazzi. Tenemos una coordinadora, que es la licenciada Norma Mercado, y luego se desprende el equipo que es Socioadicciones Puro, que trabaja con este tipo de patologías, en donde tenemos dos trabajadoras sociales, que es la licenciada Gallot y la licenciada Ocampo. Uh-huh. Y tenemos una psicóloga y, bueno, yo quien les habla, terapista ocupacional, y aparte tenemos la doctora Silvia Fernández. Yani, uh-huh. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando decimos socioadicciones? Bueno, cuando hablamos de socioadicciones, primero hay que tener en cuenta que no hablamos de adicciones con sustancias, ¿sí? Uh-huh. Tiene que ver con, cuando la persona pierde la capacidad de control con el uso de objetos o con la repetición de actividades, ¿sí? Estas que pueden ser perjudicial tanto para la persona como para la sociedad. ¿Qué ¿sí? tipo de socioadicciones, o sea, podemos ver en nuestra vida cotidiana? Bueno, tenemos distintos tipos, que hablamos del juego patológico o puramente ludopatía, ¿sí? Tenemos la adicción al trabajo, la adicción al sexo, la vigorexia, tenemos la adicción a las nuevas tecnologías, que es lo que estamos invadidas sí. actualmente, ¿no? Al chat, a lo que tiene que ver con el celular, las computadoras, bueno, el Facebook. O sea, tenemos toda una invasión completamente actualmente, que es lo que está en gran riesgo o peligro, los adolescentes, ¿no? Claro. Eso te iba a preguntar, ¿hay grupos de riesgo? ¿Ustedes detectan ciertos grupos que son más vulnerables a volverse adictos a algún tipo de estos? Mira, creemos que uno de los grupos de riesgo, ya hablamos desde el niño al adolescente, ¿sí? Primeramente esto que hablábamos, al gran acceso que tiene el niño por el internet a acceder a juegos, pero sobre todo a lo que se está creando actualmente, ¿no? O sea, estas nuevas tecnologías que tenemos, no hay un uso responsable, o cuando se les da un objeto no se les enseña realmente cómo lo deben utilizar. Entonces esto está creando una dependencia, y hablamos no solo de niños y adolescentes, nosotros como adultos también dependemos actualmente de un objeto que es el celular, ya sea por cuestiones de trabajo, por cuestiones personales, como que vivimos y dependemos de ese objeto. Y es lo que está creando el gran riesgo actualmente. Ahora bien, todos, digamos, interactuamos con este tipo de objetos todo el tiempo, pero ¿en qué momento nos damos cuenta que comienza a ser un problema? Y en el momento a partir, son tres puntos principales. Sí. Cuando nosotros, o sea, el tiempo que le dedicamos a este uso, o sea, cuando se prolonga el tiempo, cuando perdemos la capacidad de controlar, o sea, de poder decidir, necesitamos, de ese objeto, hay una dependencia emocional ya de este objeto, es cuando ya estamos en riesgo. También es el tiempo que le dedicamos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a esto? ¿Sí? Uh-huh. Hay personas que no se dan cuenta y están todo el día. Hablo desde el juego mismo hasta el uso de un objeto, ¿no? Sí. Bueno, y particularmente dentro de las socioadicciones, hay una en particular que me gustaría que me cuentes un poco más sobre eso, que es la ludopatía, ¿no? ¿Qué es la ludopatía? Definámosla primero y después nos adentramos. Bueno, es esta dependencia emocional sobre el juego, sí. ¿no? Y que tenemos tres grandes tipos de jugadores, que si le queremos decir. Vamos a tener jugador ocasional o social, que es la persona que llega a jugar solamente por invitación o por curiosidad, pero en este momento la persona tiene la capacidad de decidir cuándo dejar la actividad y cuándo no. Luego tenemos el jugador que ya es habitual o problemático, es cuando el juego empieza a convertirse en una rutina, ya le empezamos a dedicar más tiempo, empiezan a gastar mucho más dinero y sobre todo empiezan a formar grupos, pero estos grupos de amigos que formamos decimos amigos jugadores, ¿no? Comienzan los préstamos y las grandes deudas. Y de así llegamos al jugador compulsivo patológico, que es cuando ya tenemos todo un problema legal, ya se ha perdido el trabajo, incluso la familia, problemas familiares sobre todo. Pero tenemos acá una instancia muy grave, lo que es la ludopatía, que es justamente que cuando la persona ya llega a una instancia de desesperación,
¿sí? Corremos el riesgo de intentos de suicidio. Claro, hay problemas derivados, digamos. Sí, todo esto trae como grandes problemas. Uh-huh. El gran problema en sí, si lo tomamos, es que al ser una actividad que es bien vista por la sociedad, porque si lo comparamos con otras adicciones, es como que esta patología o esta adicción no tiene la importancia en la sociedad que debe tener, ¿sí? Uh-huh. No es lo mismo comparar a alguien que consume una sustancia que alguien que juega. Si los ponemos a los dos, generalmente el que es criticado o el que es mal visto es el que consume sustancia y no el que juega, pero los dos tienen grandes problemas, tanto para la persona como para la sociedad. ¿Sí? Y a nivel local, digamos, ¿cómo ven ustedes esta problemática y cómo están trabajando sobre esto? Bueno, hay un gran número. Sí, es difícil que la persona que tiene este tipo de patologías y problemas llegue a buscar ayuda, ¿sí? Mm. Generalmente es un familiar o un amigo el que se acerca buscando soluciones o pregunta qué puede hacer, ¿sí? Tenemos un número, un porcentaje de pacientes que a raíz de esto que estamos promocionando, porque vamos promocionando el trabajo, ¿sí? Para que la gente conozca cuáles son los problemas, para que se acerque, que nosotros podemos ayudarlo, es que están llegando. Sí, pero nosotros trabajamos conjuntamente también con Ajalar, uh-huh. que ellos tienen el programa de autoexclusión. ¿Sí? Esto se trata de que la persona, obviamente, es algo personal, tiene que decidir no ingresar más al casino. Consiste en justamente esto, de que la persona al hacer la autoexclusión no ingresa a ningún casino en la provincia. ¿No? Pero, digamos, ahí quedarían excluidos otros tipos de juegos. Claro, pero eso justamente. Acá en estos tipos de tratamiento es muy importante el acompañamiento familiar y sobre todo la decisión de la persona. O sea, la persona tiene que tener la voluntad y realmente el interés de hacer el tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un periodo de abstinencia, uh-huh. en un periodo obviamente que va a tener una recaída. Pero nosotros no podemos controlar, digamos, otro tipo de juegos, claro. Por ejemplo, los juegos clandestinos o los juegos online, ¿sí? Es que otro también acceso. Son un mal, ¿no? Sí. Bueno, Yani, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero ¿cómo tiene que hacer la gente que le interese contactarse con ustedes, con el equipo de trabajo? Bueno, nosotros estamos lunes, miércoles y viernes en el Centro de Salud Islas Malvinas, uh-huh. Por la mañana de 8:30 a 12 horas, y por la tarde de 14:30 a 18 horas. Uh-huh. ¿Sí? ¿Algún teléfono o algún mail? Generalmente pedimos que se acerquen porque uh-huh. sobre todo las personas, como digo, es muy difícil que la persona llegue o generalmente está condicionada por la vista de la demás gente o por la sociedad o qué dirán. Entonces es como que es muy personal, se acercan con todo un cuidado. Uh-huh. Entonces, que se acerquen, ¿sí? Por el centro de salud, nosotros hacemos la atención personalizada y que se queden tranquilos que es algo en secreto profesional, ¿sí? Uh-huh. Todo queda entre los profesionales que se atienden. Bien. ¿Sí? Bueno, pero, o sea que a quien le interese puede llegarse por ahí. Es muy interesante el tema. Te agradezco, Yani, por estar acá compartiendo con nosotros. Seguramente volveremos a hablar porque todavía quedó mucha tela para cortar. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el último bloque de este programa. La Sala de Primeros Auxilios, La Toma, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, está ubicada en el Colegio Preuniversitario General San Martín. La sala cuenta con un importante equipamiento y un grupo de profesionales especializados compuesto por médicos clínicos, cardiólogos, kinesiólogos y enfermeros para la atención de toda la comunidad universitaria. Además, una ambulancia completamente acondicionada para traslados al hospital. Cuenta con los programas Botiquín Universitario, Programa de Salud Sexual y Reproductiva, con entrega de anticonceptivos y preservativos. En la sala se realizan exámenes físicos a los ingresantes al profesorado y a la licenciatura en Educación Física de cada una de las sedes. En la nueva UNLAR, tu bienestar es nuestra prioridad. UNLAR. Estamos construyendo la universidad de todos. No subís solo. Tus afectos suben con vos. Están con vos.
Las colaciones se ven en vivo por UNLAR TV. Es un mal de la época, que no hace distinciones y puede afectarnos a todos. En el informe especial de hoy hablamos de estrés en los jóvenes. El estrés es una respuesta de adaptación de todo ser vivo frente a situaciones amenazantes o angustiantes. El estrés no es algo malo en sí mismo. El estrés es una respuesta que pone al organismo frente a situaciones de tensión, de ataque o de preocupación. Los momentos que, más estresado me siento son... El primero y principal es cuando es un final. Luego creo que en épocas de parciales, pero más que todo es cuando tengo un final. Mis momentos más estresantes suelen ser cuando estamos por finalizar el cuatrimestre, generalmente más que en los exámenes finales, porque se nos acumulan todos los trabajos prácticos y siento mucha presión por parte de los profes que nos piden un trabajo y el otro y tenemos que llegar a tiempo con todos. Un dolor de cabeza puede ser una señal de que algo me está estresando, pero no en forma aislada, porque los síntomas, podemos hablar de estrés cuando los síntomas son recurrentes. ¿Qué significa esto? Que el dolor de cabeza sea continuo, que los dolores de espalda sean cada vez más, sean mayores, que sienta, dolor en el pecho, taquicardias, dolor estomacal. A fin de año es notable que obviamente los alumnos están un poco más estresados, más presionados, debido a que vienen los exámenes finales, porque muchos trabajos suelen acumularse hacia fin de año, pero también hay otra etapa del año que es más o menos hacia la mitad, en julio, en agosto, donde en medio están las vacaciones de invierno y esto hace también que se relajen y cuando vuelvan haya cierto nivel de estrés, ¿no? Pero es notable hacia fin de año. En general creo que estamos todos más estresados, docentes, alumnos. En general se nota un poco más la presión, pero en los chicos en los últimos tiempos ha sido notable, ¿no? De hecho, algunos terminan las clases en noviembre y los vemos recién el año que viene. El estrés crónico es entendido aquella persona que ha vivido mucho tiempo con situaciones no resueltas de tensión, de amenaza o de angustia. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que fallecieron durante la cursada, el recorrido académico tuvo la pérdida de su pareja, de su hijo, de su madre. Eso, si el estudiante no busca ayuda psicológica para elaborar el duelo, se puede transformar en una cronicidad, afectando lo corporal, lo mental y lo social. En los últimos tiempos hemos notado muchas cuestiones que tienen que ver con falencias en cuanto al aprendizaje, pero que también están derivadas de algunas vulnerabilidades psicológicas. Por ejemplo, hay muchos chicos que han manifestado en los últimos tiempos ataques de pánico derivados del estrés, ¿no? Y que uno muchas veces en el aula no lo nota hasta las situaciones de evaluación. Tengo una anécdota que había preparado un trabajo durante todo el año académico y a la hora de presentarlo, llegaron esos nerviosismos, dolor de cabeza, estómago y te nublás, comenzabas a perder la visión o por ahí
el audio de ciertas cosas, había que presentar el trabajo y uno la verdad que está como en otro lado, te sentí que está fuera de vos y la verdad eso que creo que es lo que produce el estrés de tanto tiempo que llevo a preparar el trabajo. Estallar en llanto, o sea, en medio de un examen, veníamos bien, hablando, todo, rindiendo bien, y un momento te colapsas y no paras y lloras y lloras y lloras. Entonces decís, bueno, lo que, bajar un cambio, tratar de tranquilizarte, decir, bueno, esto es una instancia que va a pasar. En casos extremos es importante que, en primer lugar, el alumno o la persona se haga una valoración de laboratorio, examen de orina, examen de sangre, una valoración de altura y peso a nivel de lo nutricional, si estoy bien alimentado. No podemos hablar de que cualquier persona que duele la cabeza o tiene ataque de pánico tiene estrés. O sea, tenemos que ir descartando aspectos, distintos aspectos profesionales. La variable médica, la que incluye, digamos, la que va a ser si hay una complicación funcional, por ejemplo, si tiene taquicardia el alumno o diarrea, el gastroenterólogo y el cardiólogo van a decir, no, es un problema funcional y no es estrés. Entonces, descartamos esa variable y decimos, bueno, si el sujeto tiene alteraciones en su comportamiento, se levanta y se para, no pone atención, está nervioso, angustiado, transpira mucho, podemos decir que ya hay un componente emocional o psicológico que lo está viviendo. Ya no descartamos la variable nutricional y la médica y pensamos que son cuestiones más psicológicas. Lo que hago para desestresarme es mayormente hacer actividades fuera de la universidad. Una de las que más practico es el fútbol. Escuchar música, desconectarme lo que estoy haciendo, en el sentido si estoy estudiando para rendir un final, aunque sea desconectarme una hora. La Universidad Nacional de La Rioja cuenta con un equipo de profesionales en el hospital de clínicas de la universidad, donde hay un área que se llama salud mental. En esa área existen psicólogos, psicopedagogos y médicos y trabajadores sociales que abordan, de acuerdo a lo que me informó a mí el director de esa área, abordan casos de alumnos con estrés académico. Ha sido todo por hoy. Les agradezco por compartir con nosotros esta media hora del otro lado de la pantalla. Además, agradezco a los auspiciantes que nos acompañan con el vestuario como en cada programa. Pueden volver a ver este programa y todos los contenidos de UNLAR TV en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram. Somos UNLAR TV. Me despido hasta el próximo miércoles a las 20 por esta misma pantalla, la de Canal 9. Nos vemos.